Hola chicos, hoy vamos a hacer coquitos. Bueno, se necesita un cuenco, esto, la bandeja de horno, y si queremos ponemos un papel de horno encima o un papel de aluminio. Yo he puesto papel de aluminio, ¿vale? Que estará mejor. Bueno, los ingredientes son azúcar, huevos y coco rallado. Coco rallado he echado 250 gramos. Azúcar 6 cucharadas, pero de cucharadas grandes, ¿vale? No cucharillas, ¿vale? Y 3 huevos, ¿vale? Y ahora ya tengo toda la masa hecha. Y ahora lo estoy terminando de batir bien, ¿vale? Y luego voy a hacer las bolitas de coco. Si se os queda así dentro, lo del coco dentro, o sea, toda la masa, pues tenéis que hacer así para los lados, para que se vaya cayendo al cuenco y así no se os queda dentro de la espátula esta. Me he cambiado de mano porque con la otra ya me he cansado, ¿vale? O también así para arriba para sacarlo todo bien, ¿vale? A ver, ya está, ¿vale? Os voy a enseñar cómo me ha quedado. Así es toda la preparación hecha, ¿vale? Ahora que ya está el horno bien caliente, después de que los ponga aquí en la bandeja, lo meteré, ¿vale? Vamos a hacer las bolitas. Si se os estrozan un poco, hacer así con la mano, pero suave, apretarlas un poco e ir haciendo así. ¿Vale? Uno. Dos. Da igual que quede uno más pequeño que otro, ¿vale? No pasa nada. Tres. Cuatro, aunque quedan muchos, ¿eh? ¿Qué hacer? Cinco. Seis.
aseguraros de que os queda bien, así, bien hechito, ¿vale? Así como una montañita. Y ahora la vamos a poner aquí. Bueno, chicos, ya he terminado de hacer los coquitos. Y ahora los vamos a meter al horno, ¿vale? El horno. Lo he puesto a 180, ¿vale? Ahora vamos a poner la bandeja. Y ahí, a esperar a que se hagan, ¿vale? Ahí están, ¿eh? Bueno, hecho, ¿eh? Bueno, luego os diré qué tal han salido y os enseñaré cómo ha quedado, ¿vale? Bueno, ahora parece que ya están hechos. Los hemos puesto unos 5-10 minutos. Ahora los vamos a sacar. ¡Ole! ¡Ahí han quedado los cocos artísticos! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, darle like y si queréis suscribiros. Y un besico a todos, que os quiero mucho, ¿eh? No se os olvide. ¡Mua! Hasta la próxima.